Leo y el eco de la montaña. En lo alto de la montaña vivía Leo. A León joven y muy dueleón. Lugar fuerte, well, su efecto repito, guinea. Estoy tirando por desterrarse Caminaba entre árboles y estos frescos, pero es una mirada número fácil a ver. Ando Leo escucha voz. Se detuvo en email Curtis Sumamet. El eco repitiendo su propio rugido. ¿Qué haces? Pudo sorprendido, Leo. El eco devolvía las palabras de Leo. ¿Quién eres? Sonaba el vai. Leo se estuvo a hue de reuect, el ingusuet, et forest. Decidió bautizar al eco como Montecho. Montecho era su amigo en la vasta montaña. Leo y Montontechos, que voy diecho, contaban historias y compartían secretos. El león aprendió de los ecos de Monia, las pies y el bien le contaban historias. Aunque seguía deseando un gogo real. Sus juegos con Monteco les daban el take. Un día, una tigresa llegó a las montañas. Su nombre era Rayada y buscaba compañía. Tovlimi es el gajacarse de su letretet, pero Montecho le animó del primer paso. Con valentía, Leo se presentó a Rayada. Hola, soy Leo. ¿Quieres ir conmigo? Rayada se puso con una sonrisa amplia. Junto a su risa llenó de piedra de unche. Leo comprende el duro primasem. La amistad de ver esta muerte hu. Leo, de Rayada, fue un héroe. No más resonaba como un niño de Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día.